¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Edward Ruiz Narváez, quien es actualmente investigador en la Universidad de Boston, en Massachusetts, Estados Unidos. Eduard, muchísimas gracias por sacar un tiempito de su apretada agenda en Costa Rica. <laughs> Muchas gracias, Gustavo. Más bien, gracias a vos por invitarme y Eduard, a tener usted, la oportunidad. Usted obtuvo una licenciatura y obtuvo una maestría en uh -huh. la Universidad de Costa Rica. Sí. ¿Qué lo llevó a Estados Unidos? Sí, eh, lo, la principal razón que me llevó a Estados Unidos, Gustavo, fue yo siempre quise hacer un doctorado, investigar más, aprovechar la formación que había tenido aquí en la Universidad de Costa Rica. Y creo que esa es la principal razón, tratar de eh, explorar más el campo científico y tratar de desarrollar investigaciones para eh, mejorar la salud pública de las personas. Usted, usted mencionó... La formación en Costa Rica. Cuénteme esa formación con respecto a su paso a Estados Unidos. ¿Cómo, cómo estamos bien? ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Cómo, cómo lo cataloga usted después de, de su experiencia? ¿De ¿Cuántos años ya en el exterior? Eh? Yo tengo 14 años desde Boston, fuera. desde el 2001. Esa, y, ¿Esa base sólida que le dio la licenciatura y posiblemente la, la maestría fue suficiente? Yo diría que fue suficiente, fue más que suficiente. De hecho, y te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en el programa de doctorado en Harvard, estaba con unos compañeros. Eh, resolviendo un problema de bioestadística. Yo lo resolví todo y me preguntaron que de dónde había aprendido eso. Y di en la Universidad de Costa Rica. <laughs> Entonces, no, lo que me lleva a Estados Unidos, como te dije, fue el interés de investigar más. Y yo siento que la formación que obtuve aquí en la Universidad de Costa Rica fue excelente. Fue de primer nivel. Yo nunca me sentí en desventaja. Con compañeros, personas de, de otras universidades, de hecho de otros países que llegaban a Harvard. Fue una educación excelente. Y lo que me lleva a Estados Unidos, yo partí en el 2001. Eh, en ese momento había una celebración del eh, 25 aniversario del Instituto de Investigaciones en Salud del INISA y conocí ahí a la investigadora Hania Campos de la Universidad de Salud Pública de Harvard. Eh, hablamos. Yo ¿Quién le... es Costarricense? Ella es Costarricense Correcto. también. Ella es Costarricense, ha vivido también en Boston con muchos años y se graduó allá y ha trabajado actualmente en Harvard. Y yo le conté de mi interés de, de sacar un doctorado de investigar. Entonces me dijo ok, venite a mi laboratorio, trabaja por un año y aquí en el laboratorio estando, en, este, estando aquí puedes aplicar al departamento. Yo fui allá, estuve un año trabajando del 2001 al 2002. Una, una especie de pasantía en el laboratorio. Una especie de pasantía. De ella. Exactamente, uh -huh. fue una especie de pasantía y era sobre ella tenía en ese momento un estudio de infarto al miocardio en Costa Rica. Población costarricense, 2.500 casos de infarto al miocardio y 2.500 controles. Estuve haciendo una pasantía un año con ella. Ya estando allá, apliqué al departamento de nutrición, eh, me aceptaron, me dieron una beca. Y posteriormente a mi segundo año del doctorado apliqué al departamento de epidemiología, porque Harvard ofrece la oportunidad de sacar un doctorado doble. Entonces me gradué en el 2006, doctor en nutrición y epidemiología. Posteriormente decidí hacer un postdoctorado, ahí mismo en Harvard, en epidemiología genética, 2007-2008. Y en el 2009 comencé a trabajar en la Universidad de Boston. Ahí tengo seis años y es donde he estado desarrollando mi investigación actualmente. No lo hemos dicho, pero usted es genetista de formación, digamos, en su licenciatura usted trabajó en genética, en la maestría también trabajó con genética y, y allá se va a hacer estudios de genética relacionada con salud pública. Así es, Gustavo, aquí en la licenciatura fue en citogenética, que es estudio de cromosomas, cromosomas. con respecto a eh, leucemias o cáncer de la sangre. Mi tesis de maestría acá también fue en genética, fue, fue más que todo estudios poblacionales, tratar de entender el origen de las poblaciones aborígenes de Costa Rica, chipchas, y en relación con otras poblaciones aborígenes de, de Centroamérica. Estudios más poblacional. Exactamente, más poblacional. Pero esa formación genética me sirve cuando yo me voy a, primero a Harvard y luego cuando entro a, Boston, a la Universidad de Boston, porque lo que desarrollo ahora es epidemiología genética que es el estudio de factores genéticos asociados con enfermedades, con principalmente mi campo de investigación en diabetes tipo 2 y cáncer de mama. ¿Usted tiene un laboratorio eh, en marcha, eh, digamos, un laboratorio molecular eh, por allá, o todo el trabajo suyo es eh, su base <laughs> sólida, teórica, que, que usted tiene? O cuéntenos un poquito de sí, o sea, mi laboratorio es una computadora. La investigación. <laughs> sí, porque actualmente... Eh, cuando yo hice mi tesis de maestría aquí en Costa Rica, yo hice el trabajo de laboratorio por mí mismo. Fueron seis, do, perdón, 12 marcadores genéticos en el cromosoma Y. En mi tesis de doctorado yo también hice el trabajo de laboratorio. Fueron como 15 marcadores. Pero actualmente la tecnología ha avanzado tanto que uno puede ahora este, analizar millones de marcadores genéticos. Entonces, ya digamos para el genetista, no tiene tanto sentido hacer el trabajo de laboratorio, sino uno se encarga de este, hacer el diseño, el diseño del estudio, conseguir de los participantes, colectar las muestras y enviarlas a otros laboratorios. Ellos se encargan de hacer lo que es el trabajo del laboratorio, del genotipeo, el trabajo del laboratorio, y luego le envían a uno los resultados y uno es se encarga de analizarlos. Anali exactamente. Analiza. Entonces, yo tengo, yo diría como desde el 2007 que no entro a un laboratorio. Porque, porque ahora hay laboratorios que específicamente esa es la función que hacen. Se, se dediquen a hacer análisis moleculares de todas las muestras que uno les, les envíe uh -huh. y uno recibe la, la información y muchísimo más barato y más rápido. Así es, ahora es mucho más rápido, más barato, eh, control de calidad altísimos, no, no, no he tenido ningún problema con los laboratorios que he trabajado. Y porque ahora eh, gran parte de la formación en genética es eh, eh, análisis de datos el diseñar los estudios, eh, ser capaz de utilizar diferentes tipos de programas de computación. ¿Qué, ¿Qué diferente tiene esto que usted acaba de decir, Edward, con respecto a aquella idea de algunas personas que nosotros en el tercer mundo nos deberíamos de convertir en proveedores de muestras biológicas al primer mundo? Yo diría que esa es una idea totalmente equivocada, porque eh, solo los investigadores de, de Costa Rica, por ponerlo como ejemplo, conocen la problemática nacional son los que saben cuáles son los, los problemas de salud pública más, de, más urgentes que hay en el país. Entonces, si es bien cierto y como es la investigación actual, se necesitan colaboraciones. Y colaboraciones no solo a nivel nacional, sino también internacionales. Eso yo no lo veo más bien mal, más bien es algo, algo que hay que promover, la, claro, las colaboraciones. Claro. El problema está cuando eh, se le pide al investigador costarricense, por ejemplo, no, usted solo consigue y me muestra. Y, y no diga nada más. Exacto. No participe en el diseño del estudio, no participe en la escritura de manuscritos, de artículos científicos, no participe en la... Eso es lo que es totalmente. No 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 somos simplemente proveedores de muestras. Debemos de tener una parte fundamental. Y, y de pasar en el eso, eh, ni siquiera en agradecimientos va a aparecer en la potencial publicación Es que si que así vaya fuera, a surgir, entonces, ¿verdad? ¿qué sentido tiene la formación científica? Correcto. Colectar muestras lo puede hacer cualquiera. correcto. No se necesita un, un doctorado, ¿verdad? Entonces, pero como repito, son los investigadores costarricenses de los que conocen la problemática. Alguien de afuera tiene otra visión, quiere resolver otro tipo de problema, no necesariamente los que, los que el país más necesita resolver. Correcto, eso. correcto. Edward, tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando el día de hoy con el doctor Edward Ruiz quien es profesor e investigador de la Universidad de Boston en Massachusetts, Estados Unidos. Uh -huh. Edward, usted actualmente, y, y, insisto, actualmente está uh -huh. involucrado en muchos proyectos de investigación. Uh -huh. De su currículum yo destaco eh, cuatro proyectos y, y me gustaría que lo, lo fuéramos desarrollando uno por uno, que usted nos cuente bien. qué está haciendo en cada uno de estos proyectos. Uh -huh. Aumento de peso, diabetes tipo 2 y factores que afectan la función neuroendocrina. Uh -huh. Cuéntenos un poquito de este proyecto y algunos resultados particulares. Sí, este proyecto uh, se basa, yo participé en un estudio, de, se llama el estudio de salud de mujeres negras, eh, se desarrolla en los Estados Unidos en la Universidad de Boston. ¿Por qué? Déjeme insistir en eso, mujeres negras, porque casi que todos los proyectos eh, suyos tienen que ver con la mujer negra en Estados Unidos. Uh -huh. Sí, porque eh, la mayor parte de la investigación unos años atrás, de hecho actualmente también se desarrolla en poblaciones blancas, poblaciones de ascendencia europea. Y no sabemos si muchos factores de riesgo para ciertas enfermedades son los mismos en diferentes grupos poblacionales. Te, te menciono un ejemplo: eh, diabetes tipo 2. Las mujeres de ascendencia, de ascendencia africana, mujeres negras en los Estados Unidos, tienen dos veces más riesgo de padecer diabetes tipo 2 con respecto a mujeres blancas. Aún cuando se controla por factores de riesgo como obesidad, estilo de vida, ejercicio, dieta. Entonces la idea, can, ciertos tipos de cánceres de pecho, los cánceres de pecho más agresivos, son más frecuentes en mujeres negras también. Qué interesante. Y eso no se ha no se investigado a fondo a qué se debe eso. Hay factores ambientales, factores de conducta, pero también hay factores genéticos, que es lo que estamos tratando de investigar y de descubrir. Entonces mi investigación se desarrolla en mujeres negras en los Estados Unidos porque es un grupo poblacional que tiene un eh, serio, grandes problemas de salud. Y que no ha sido investigado eh, todavía profundamente. Y, y hay, hay alguna decisión política, digamos, en Estados Unidos de favorecer ese tipo de investigación. Sí, la hay. En la y, cual ustedes están aprovechando esa coyuntura. Sí, la hay. Hay, por lo menos, nuestras investigaciones financiadas por el Instituto de Salud. Hay ciertas políticas dirigidas a, a financiar estudios en minorías, no solo mujeres negras, hispanos, por ejemplo, también. Y de hecho, hay un instituto, uno de mis proyectos, este que acabas de mencionar, el de función endeurocrina, es financiado por el Instituto Nacional de Salud en, en Minorías y, y Diferencias en Salud. Es un instituto que se fundó uh, unos cuantos años atrás. Específicamente para tratar de solucionar esos problemas o encontrar las causas de por qué hay esas diferencias en salud. Este resultado que usted nos comentaba previamente de que es el doble riesgo con respecto a mujeres eh, blancas, un, propiamente del estudio de ustedes, de la investigación de ustedes. Sí, uh, eso es a nivel poblacional. En Estados Unidos, mujeres negras tienen un, dos veces mayor el riesgo de diabetes con respecto a mujeres en blancas. En general. Nuestro estudio es tratar de encontrar por qué. ¿Por qué esa diferencia? ¿Y qué sabemos al respecto? ¿Nos ah. puede adelantar algo? <laughs> sí, bueno, sabemos que eh, parte es por estilo de vida. Mujeres este, negras tienen un mayor Mal, grado de obesidad, por ejemplo. Malas dietas. Malas dietas. Sedentarismo. Eh, sedentarismo. Pero hay también factores genéticos que estamos tratando de descubrir que todavía no los hemos encontrado. Pero otro problema grave es este, el estrés psicosocial. Que te menciono, por ejemplo, poblaciones negras allá están expuestas más al racismo. Y eso se ha visto en las últimas noticias, en lo que ocurrió en los Estados Unidos. Sí. El estar expuesto, y a diario, a experiencias de racismo en tu trabajo, en la escuela, en la vida diaria, eso genera estrés, que puede generar ciertos desórdenes metabólicos. Y, pero si esto es continuo, no es que ocurrió un día ya, eso es crónico se ha visto que eso está asociado también con riesgo, no solo de diabetes, sino también de cáncer ¿Y cómo demostrar eso, Eduardo? Porque está, está difícil la tarea, ¿verdad? Es difícil. Nosotros, nuestra, nuestro estudio, bueno, es, es un estudio grande, 59 mil mujeres. 59 mil. 59 mil mujeres en todos los Estados Unidos. Estamos celebrando actualmente 20 años del estudio, inició en el 95. Cada dos años se les envía un cuestionario para actualizar información. pero entre esos cuestionarios van, este, por ejemplo, ciertas preguntas relacionadas a estrés, ciertas preguntas relacionadas a experiencias de racismo. Y lo que entonces se ve es si entre los casos de diabetes que van apareciendo en nuestro estudio, se asocian, por ejemplo, que las mujeres con mayores experiencias de racismo son las que tienen más riesgo de diabetes. O mujeres, por ejemplo, con respecto a este estudio, con bajo peso al nacer que también el, alto, el bajo peso al nacer es más frecuente en mujeres, ne en, en mujeres negras, son más probables a dar niños con, con bajo peso al nacer. Y se ha visto que el bajo peso al nacer está asociado con diabetes como adulto. Un niño con que nació con bajo peso al nacer tiene mayor riesgo de ser diabético como adulto. Qué interesante. Esa Bien. es la manera en que, que tratamos... Que ese es casualmente otro de, los, otro de los proyectos, ¿verdad? Ustedes tratan de relacionar la interacción entre bajo peso al nacer y algunos factores genéticos asociados a obesidad. Uh -huh. también en mujeres en mujeres eh, negras de Estados de Estados Unidos, ¿verdad? Claro. ¿Qué, qué se ha encontrado al respecto? Eh, hay hay con relación. Bueno, te voy a voy a explicar más o menos cuál es la idea de ese estudio, porque la pregunta es por qué bajo peso al nacer se asocia con obesidad y con diabetes. Hay diferentes teorías, pero una de ellas lo que dice es que hay ciertos factores genéticos que se llama como la hipótesis de, de la insulina fetal que lo que dice es que hay ciertos factores genéticos que afectan tanto diabetes como el desarrollo fetal, el páncreas, porque el páncreas produce insulina y la insulina es un factor de crecimiento, entre otras funciones. Uh -huh, Entonces, uh -huh. el niño baja, va, nace con bajo, peso, con bajo peso, porque tiene problemas en el páncreas debido a ciertos factores genéticos, pero al tener problemas en el páncreas, su páncreas va a tender a fallar más cuando sea un adulto, y al fallar más fácilmente es más probable que le dé diabetes. Ahora bien, la idea de nosotros es encontrar esos factores genéticos que están afectando tanto diabetes como bajo peso al nacer y ver si interactúan. En otras palabras, una persona que bajó con bajo peso al nacer y tiene estos factores genéticos, si su riesgo es aún mucho más elevado de tener diabetes con respecto a alguien que solo tenga o solo los factores genéticos o que solo haya nacido con bajo peso al nacer por otras otras razones. Eh, no, no necesariamente genéticas. Qué interesante, Eduardo. Y por último, eh, sus, sus otros proyectos, insisto, en uh -huh. que actualmente está involucrado, tiene que ver con cáncer, cáncer sí. de mama y cáncer en términos generales también en población en población negra. Sí. ¿Por, por qué cáncer? ¿Es más alta también la incidencia en Ahí hay, mujeres? Uh -huh. Ahí hay algo interesante, porque la incidencia de cáncer en Estados Unidos, de hecho, es mayor en mujeres blancas que en mujeres negras. Pero la mortalidad es mayor en mujeres negras. Con respecto a mujeres blancas, hay diferentes razones, estatus por ejemplo económico, una, perso una, eh, una persona debajo de este de, estatus económico probablemente vaya al médico no tan a menudo, le descubran el cáncer en un mayor estadio, pero lo que se ha visto es que aún cánceres del mismo estadio, en, el mismo estado, el cáncer en mujeres negras es más agresivo. Y en parte se debe a que les da un tipo de cáncer de mama que se conoce como es al receptor de estrógeno. Esos cánceres son más agresivos, son difíciles de tratar, no responden bien al tratamiento hormonal y a la mujer, y la frecuencia de este tipo de cánceres es más frecuente en mujeres negras. Hay factores ambientales, de hecho, de, 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 de conducta. El, te, el número de hijos es asociado negativo, da mayor riesgo con ese tipo de cáncer de agresivo. Yo, yo creo que eso tenemos que desarrollarlo un poquito más, pero pues tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos con Conciencia. Estamos hablando con el doctor Edward eh, Ruiz. Casualmente, sobre sus estudios en cáncer en mujeres uh -huh. eh, eh, negras, que en el segmento anterior usted nos estaba dando unos datos eh, uh -huh. Interesantísimos, relacionados con esa parte de estrés, Eduardo. Sí. Yo creo que eso, eso hay que insistirlo. En un estudio similar que nosotros estamos desarrollando en Costa Rica, uh -huh. no, no, no tengo la evidencia científica, pero sí el dato que el detonante de ese, de ese cáncer de mama, particularmente, es una eh, situación estresante en esa, en, esa, en esa mujer, como puede uh -huh. ser una infidelidad, puede ser el divorcio, puede ser que se enteraron que los hijos están en drogas, puede ser un incendio puede ser eh, pérdida de trabajo, y usted me está comentando, eh, me está comentando lo mismo, o sea, de, tal sí. forma, de tal forma que, que prácticamente se confirma. Esto, claro, ¿verdad? eso es lo que platicábamos, Gustavo, que hay diferentes factores asociados con cáncer de pecho, pero con los cánceres de pecho agresivos, los que son negativos para el sector de estrógeno, eh, estamos encontrando evidencia, y no solo nuestro grupo de investigación, otros grupos, que el estrés está asociado con mayor riesgo de estos tipos de cánceres agresivos. ¿Por qué? Todavía no sabemos, pero puede ser que altere ciertas vías metabólicas que afecta la probabilidad de tener cánceres. Pero es un campo activo de investigación, porque el problema es que el estrés ahora en la vida moderna es algo, es algo crónico, es algo crónico. Entonces, no solamente es, bueno, cómo manejarlo, cómo disminuir el estrés, qué, qué hacer, porque el estrés es, es un problema grave. Y si está asociado con cánceres, con otro tipo de enfermedades, es algo que hay que estudiar definitivamente. El otro día yo dije, el estrés es un veneno. sí. ¿Verdad? Que hay que, que hay que evitar en el, en, en el cuerpo. Y, y quizá más importante que la, el, el propio sedentarismo y la, uh -huh. propia, y la propia dieta, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como que bloquea algunas cuestiones metabólicas y... Claro, es que no, y, no, como te menciono, no solo es cánceres hay evidencia con diabetes con, exactamente, también. Exactamente, con otras enfermedades. Que afecta una serie de enfermedades, que, porque el estrés afecta prácticamente toda la fisiología del, del organismo, el metabolismo, eh, y no solamente genera cambios de conducta. Una persona puede, si está estresado, comer más, eh, a caer en sedentarismo, pero aún tomando en cuenta todos estos cambios de conductas, el estrés por sí afecta enfermedades. Eh, Eduardo, usted destacaba el, el, el racismo y la discriminación que sufren eh, las, mujeres, las mujeres negras, pero parte de la cultura también de ellos, yo me imagino que hay algunos factores que, que inciden en que haya más estrés en la, en la vida de una mujer negra en, en los Estados Unidos. ¿No se ha determinado, digamos, su compañero... Este, o, o la ausencia de compañeros, todo ese tipo de, de cosas, me imagino que son factores eh, que se suman. Sí, claro, hay diferentes factores. Uno que te mencionaba era el racismo, pero eh, eh, el vivir en ciertos lugares, por ejemplo, Exacto. de altos crímenes, de, y es algo que yo siempre platico con mis compañeros allá, muchas veces eh, hablamos que a las personas hay que decirles que hagan ejercicio, que eh, para... Prevenir, por ejemplo, diabetes, obesidad, pero ¿cómo le vamos a decir a una persona que haga eso tal vez cuando no puede salir a caminar al vecindario? Porque puede ocurrir un asalto o algo peor. Entonces, sí, hay una serie de fuentes de estrés. Hay una serie de fuentes de estrés que pueden estar generando todos estos males que estamos observando. Y todavía no lo hemos hecho, pero una, una, una hipótesis interesante que pues, pensamos este, abordar pronto es todo el estrés que hubo asociado con la crisis financiera del 2008. Claro. Fue, claro. eso fue algo tremendo claro, so, gente perdiendo casas gente perdiendo trabajos hubo un momento en que uno no sabía si iba a ir a un cajero automático y iba a haber dinero disponible es, eso fue una ola de estrés y que todavía no se ha recuperado completamente la ya, economía a, usted le tocó vivirlo en a mí Unidos. me tocó vivir allá yo estaba allá <laughs> cuando ocurrió todo eso fue, fue dramático <laughs> Eh, eh, financiamiento, Eduardo, usted ya mencionó el, el Instituto de Investigaciones en, en, en Salud. Uh -huh. ¿Es, ¿Es fácil eh, eh, obtener fondos para investigación, para ese tipo de investigaciones en este momento? No es fácil, Gustavo, se ha puesto difícil y parte a, la, a lo que te mencionaba de la situación económica. Eh, los presupuestos de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos no han, no, no han aumentado correspondiente a la inflación. Entonces cada vez hay más dinero para hacer investigación. Cuando yo comencé mi doctorado, había entre un 20 y un 30% de probabilidad de obtener un proyecto. Que digamos 30%, uno en tres es bastante alto. Uh -huh, y tenías uh -huh. tres oportunidades de enviar el mismo proyecto. Tres veces. Revisado. Revisado, con uh -huh. críticas y todo. Y lo revisabas y lo enviabas. Ahora la probabilidad de obtener un proyecto anda en 5%. No puede ser. Y hasta hace poco, hasta el año pasado, solamente tenía dos oportunidades. La primera y enviar una revisión. No, Ahora, no sé. por lo menos, abrieron una posibilidad que lo puedes enviar indefinidamente. Pero la probabilidad de obtener financiamiento es sumamente baja, es como muy, el 5%. Muy competitivo. Es muy competitivo. Y ese es un problema que se está viendo allí en la ciencia, porque mu eh, muchos investigadores están abandonando la investigación. Los institutos nacionales de salud son varios. Por ejemplo, este estudio lo financia el Instituto Nacional del Cáncer específico porque es el, uno de los mayores focos de investigación pero también eh, yo recibo financiamiento del Instituto Nacional de Salud en salud de minorías para estudiar eh, o, diabetes y obesidad y también tengo financiamiento de la asociación estadounidense de cardiología para estudiar también obesidad y diabetes que son factores de riesgo de enfermedad cardíaca entonces hay también instituciones privadas fundaciones privadas que se encargan de, de proveer financiamiento Eduardo eh, ha sufrido usted algún tipo de discriminación por ser latino a la hora de competir por esos por esos fondos, ¿que usted se haya dado cuenta? Que yo me haya dado cuenta, no. Y te confieso que dentro de, de, de lo, tanto en Harvard como en la Universidad de Boston no he sentido ningún tipo de discriminación. Eh, la Universidad de Harvard es una universidad sumamente que recibe estudiantes de diversas partes del mundo. Entonces había un grupo variado, tenía, habíamos varios latinos, colombianos, mexicanos, costarricenses en mi caso, y en la Universidad de Boston tampoco han sentido ningún, ningún tipo ningún, de discriminación. ¿De ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación daría usted para que nuestro país realmente sea eh, una nación activa en el campo, en el campo científico? ¿Qué ve cambiar, Edward? Ya usted conoce el sistema nuestro, uh -huh. conoce uno, uno de afuera. Uh -huh. ¿Qué le recomendaría a usted a nuestros gobernantes, digamos, como para que tengamos un papel protagónico en, en la ciencia? Uno de los principales factores es dinero. La investigación actual cuesta dinero estudios genéticos, el análisis y todo cuesta dinero. Entonces, si queremos hacer buena ciencia, uno de los principales factores es que debemos de financiarla, darles el financiamiento adecuado. Pero no solamente eso, sino que también debemos de otro factor importante que yo creo es en la Universidad de Costa Rica eh, mantenerse más activa en colaboraciones internacionales. Eh, yo actualmente estoy tratando de armar ciertas colaboraciones acá con colegas de la Universidad de Costa Rica, porque de esa manera... Eh, es una simbiosis, es una simbiosis eh, tomar lo bueno de ambos lados y ese es otro factor que yo creo que debe de, de, de tomarse en cuenta si queremos mejorar la ciencia en Costa Rica y la ciencia debe de ser este valorada, eh, la sociedad como tal porque al final de cuentas el financiamiento viene de, de la sociedad a través de impuestos la sociedad como tal debe ver cuál es el valor de la ciencia cuál es el valor de la ciencia y creo que esa es una la, labor del científico de divulgarlo. Este tipo de programas, por ejemplo, Gustavo son excelentes para divulgar cuál es el valor social de la ciencia. La ciencia no está en una torre de marfil, sino que como hemos estado, como vimos, discutimos ahora, son problemas actuales, problemas de salud pública, problemas en los cuales la gente está interesada, pero tal vez desgraciadamente no llegue ese mensaje a las personas y decirle esto es lo que esto es lo que hace la ciencia, en esto se puede mejorar su salud, esto puede mejorar el país. Necesitamos su apoyo excelente, Eduardo, muchísimas gracias de verdad que le agradezco mucho sacar un, este ratito para muchas compartirlo a Gustavo con nosotros por en y desde luego que muchos más éxitos allá en Estados Unidos, muchas gracias Gustavo muchas gracias a ustedes, gracias a todas y todos ustedes, continúen con la programación de Canal UCR